Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Hoy es el cumpleaños de Mía. Saluda Mía. Y bueno, hoy no le hicimos nada, fue un día normal. De hecho, pues hoy no trabajamos. Pero mañana le voy a hacer un festejo en su salón. Y dije, ¿compro el pastel o lo hago? O lo hacemos, porque aquí tengo mi pinche. Y como ahí tengo crema batida y dije, no, pues mejor se lo voy a hacer, porque si no esa crema batida pues ya va a la basura porque ya no va a servir, mejor se lo hago y ya si no me queda, pues ya ni modo, le compro uno, pero dije, no, mejor voy a intentar hacerlo. De hecho van a ser dos pasteles porque con uno no vamos a ajustar. Va a ser un pastel de tres leches y pues vamos a pesar las cosas y también la voy a hacer ensalada y eso, pero pues ya veo a ver si les alcanzo a avanzarle ahorita o si no ya hasta mañana. Y pues lo que vamos a utilizar ahorita, nada más déjenlos, voy pesando para que vean qué hay que. Aquí tengo ya la báscula y lo que voy a necesitar, que es vainilla, polvo de hornear, azúcar, harina, huevos también vamos a ocupar, pero los huevos ahorita los traigo. Y esto va a ser pues para el pan nada más. Bueno, de hecho creo que la vainilla, pero es que me voy a guiar de una receta porque yo nunca he hecho pastel. Me voy a guiar de una receta, por eso pues ahí los voy viendo y les voy diciendo qué es. Vamos a empezar a pesar los ingredientes. Son 150 gramos de azúcar. Y para pesarlo, le vamos a prender a la báscula. No, espera. Subimos la tacita y le vamos a poner tare para que estén cero. Tiene que pesar 150 gramos. Gracias. 150 gramos de azúcar. Dice aquí que es una cup. 250 mililitros casi. Pero son 150 gramos. Ahora 156 gramos de harina. Harina de trigo de todo uso. Es esta. No ocupo en este otro, por eso lo vacío ahí. No, con la grande. Mira, con una cucharita. 156, porque la receta que vi dice 156 gramos de harina. Y también vamos a ocupar una cucharada y media de pues royal. Una y media. Entonces voy a poner las aspas en esta batidora. Nada más que se me perdió la otra de estas, por eso le voy a poner esta otra que es diferente, porque ya no encontré la otra de estas por ningún lado. Y vamos a ponerle, primero vamos a ponerle los huevos, los vamos a batir junto con el azúcar. Fueron 5 huevos y 150 gramos de azúcar. Ahora le voy a aumentar más velocidad.
Mientras los huevos se levantan porque tienen que triplicar su tamaño, se tienen que llenar de aire. Ahí se van a quedar un ratito y yo mientras voy a tamizar la harina junto con el royal. Se tiene que tamizar muy bien, me imagino que también para que agarre un poco de aire, entonces vamos a tamizar la harina y el royal. Y pues vamos a dejar los huevos ahí un ratito más a ver cuánto tiempo tarda en inflarse el huevo. Les digo, yo no había hecho pasteles desde hace bastante tiempo, pero le digo a Mía que ahí tiene algunos ingredientes y yo dije, no, pues vamos a hacerlo. Yo vi a Mía muy emocionada, hasta ni durmió porque ya era la madrugada, ya era muy tarde. Entonces ella estaba emocionada de hacer su pastel. Y ya aquí ya le pongo 2 cucharadas de vainilla. Y pues yo no quería que ella pues dejara su cumpleaños pasar así nada más. Yo quiero que mis hijos tengan un bonito recuerdo y más porque pues aquí se los grabo y ellas cuando estén grandes van a ver los videos las veces que ellas quieran y van a ver que pues siempre traté de hacer lo mejor para ellos para que pues vivieran felices sus cumpleaños y tener un bonito recuerdo también para compartir algún día con sus hijos. Ya lleva aproximadamente 11, 12 minutos y vamos a hacer la prueba. Viene el video de ay, no me acuerdo cómo se llama el video que vi, pero dicen que trates de formar una letra con el huevito y si se queda es que está bien. Pues yo veo que no se mueve, yo creo que ya está bien, entonces ya vamos a empezar a echarle la harina. Y pues ya mira, empieza a leer. Ah, pero dice ahí Jauja, se llama el canal Jauja Cocina Mexicana. De ahí tomé la receta. Entonces ahí dice la señora que también le tenemos que cernir al momento de echar la harina. Dice poquito a poquito, luego lo voy mezclando. Así yo sí me acuerdo. Y pues con movimientos envolventes le vamos a ir colocando la harina. Me imagino que para que no se formen grumos, ¿verdad? Voy a seguir mezclado todo. Ahí va el aceite en hilo, o sea, así que caiga así despacito. Son 3 cucharadas de aceite. Y Mía le están barrando al molde aceite, pues para que no se vaya a pegar. Y tiene papel encerado también al fondo. Así en las paredes también, en las paredes del molde. Arriba en las paredes y abajo, porque te falta abajo. Abajo. Ahí abajo.
Y listo, entonces ya vamos a echar la mezcla. Y en la receta que vimos de Jauhen Cocina Mexicana, ella utilizaba un molde de 23 centímetros y este mide 21, dijo mi, entonces pues a ver si no se desborda. Porque si es un molde más pequeño. Mejor con la cuchara, ¿no? Ahí, ya, ya no le echas más. Ya está el horno precalentado. Lo voy a poner aquí en la rejilla del medio. Ahí. Ya lo saqué del horno y ya lo picoteé todo porque no sé si está o no. Como nunca he hecho pasteles, bueno, sí he hecho, pero... en toda mi vida como dos nada más o tres. ¿Lo hiciste mi cumpleaños y la...? No, como unos 4 o 5. Y la harina estaba hecha a perder. Entonces pues ya lo voy a sacar, espero que esté bien, lo dejé más tiempo. Y es que como no le sé medir al horno, la verdad, pues no sé. Pero pues ya lo saqué. Déjenlo, volteo, lo pongo en un plato para que se enfríe. Y pues yo creo que sí quedó, sí nos quedó bien. Está muy esponjoso. ¡Qué bonito se ve! No pesa nada, está bien esponjadito. Ya es de madrugada, como les digo, al final hicimos 3 pasteles, pero ya era bien tarde, le dije, me llevé a dormir. Y yo me quedé dormida en el sillón. Entonces el otro día me levanté temprano para hacer la ensalada. Iba a hacer gelatina, pero ya no alcancé a hacer gelatina. A este pastel pues va a ser de 3 leches. Aquí Mía le va a echar 1 taza de leche entera, 1 lata de leche clavel y 1 lata de leche condensada. Y para la ensalada, pues compré zanahoria, lechuga, papa, chícharos, 2 latas de chícharos y compré un pollo y medio. Fue un pollo y medio completo y lo desmenucé y pues eso se lo eché a la ensalada. Y los 3 pasteles van a llevar leche y pues nada más vamos a utilizar esto para los 3 pasteles a ver cómo se acomoda, cómo lo dividimos para que los 3 pues tengan lechita y quede muy rico. Y de betún ya al final, ya ahorita que les estoy grabando el audio, pues no sirvió la crema chantilly que tenía ahí, entonces lo adorné con mantequilla, con betún de mantequilla, también quedó bueno, pero pues ahí quedó medio rarillo porque rápido los tapé. Piqué kiwi y les puse encima porque les digo que ya era tarde porque pues yo sola hice todo el trabajo, entonces pues sí, por poco y no alcanzaba de tiempo, pero sí, al final llegué un poquitito tarde, 15 minutos después, pero sí se hizo. Hola, ya es otro día y ay, no, ando pero apurada haciendo todo, pero me encanta el mitote. Me encanta el mitote y pues siempre estoy en apuros. Y pues como siempre, dejo todo al último. Bueno, no todo al último porque ayer le avanzamos, pero no sé.
Pero sí es muy estresante porque ya van a ser las 10, el pollo todavía no está cocido, todavía no acabo de picar las verduras, ya hice el agua y también me falta ponerle el chantilly al pastel. Y pues bueno, déjenle avanzo. El pollo ya se está cociendo, lo puse en la olla, espero que en media hora ya esté. Tengo la verdura aquí, pero me falta picar más verdura porque con esta no creo que alcance. Ya vine de la escuela y pues a limpiar, pero no he almorzado. Ay no, de veras que se me complicó todo. La crema chantilly ya no servía, esa no sé por qué, es muy delicada. Iba a comprar en la tienda y sí tenían, pero dije no, mejor no, porque si pasa algo, capaz de que ya no sirva o algo, porque a veces que uno la saca del refri un ratito y se echa a perder. Ay, estoy buscando plato para agarrar pastel porque yo pensé que no iba a ajustar con el pastel, pero sí se ajuste. Y sí les gustó. Primero voy a probar el pastel. Y lo hice de betún de mantequilla. Compré mantequilla, compré medio kilo de mantequilla, azúcar glass. Y pues nada más es eso. Ay, se me olvidó echarle la vainilla. Pero pues sí les gustó, dijeron que estaba muy rico. Entonces yo quiero probar el pastel a ver qué tal quedó. Miren, esto fue lo que me quedó de pastel. Este le hizo falta más leche. Y pues dije, no puedo. El otro sí tenía bastante leche, pero este casi no. Se quedó muy rico. A este le faltó mucha leche, miren. Pero sí quedó muy rico. Muy rico que quedó el pastel. Mía, ¿qué te regalaron? Regalaron estos plumones. Oh, qué bonitos. ¿Son plumones? Sí. ¿Te ligas? Ah, no le digas. Pero mío. Ay, qué bonito moño. Me regalaron. Órale, plumas. Tan bonitos los lápices de colores. Me regalaron plumas.
Ay, qué bonito. Mira este para Navidad. En noviembre. Qué muerto. Está bonito. No tiene. Oh, bonito. Una monita. Dale. Dime color. Unas plumas. No, es un lápiz. Ah, es un lápiz. Ah, sí, sí, estas son las puntillas. Otro lápiz. Ah, este es otro lapicero. No sé por qué es esto. Que se abre. Es una plumita. Miren, la plumita de dinosaurio. Es un dinosaurio que está curiosillo con un. ¿Cómo se llama este? Caracol. Caracol. Son gomitas, son madre. Mira, qué bonitas. Me regalaron. Tan curiositas. ¿Y ya? ¡Órale, mía! No, pues qué bueno que te dieron detallitos. Qué bonito. ¿Eso te gustó tu convivio? Sí, gracias. Ah, ¿te echaron también confeti? Sí, también. Yo me lo iba a llevar, pero dije, no, después eso le vamos a hacer regadero al maestro. ¿Y si le gustó el pastel? Sí, está muy bueno. ¿Y no les dijiste que tú también lo hiciste? Sí. Ah. Bueno, primero que le dije. ¿Qué le dijiste? Lo hicimos en la noche. Sí. No, ya me andaba porque no acababa y luego que la crema chantilly no quedó y fui dos veces a la tienda y... Ah, no servía y ay, dije, ¿con qué lo voy a tapar? Y todavía no se cocía el pollo. No, no, nada más que la batidora me ayudó mucho a desmenuzar el pollo rápido. Ahí deja eso. ¿Qué? Me lo rompes. ¿Quieres pastel? Tú sí agarraste, sí te mandé pastel, ¿verdad, Dani? ¿No te quedaste con hambre allá en ensalada? Sí, me quedé con mucho. Pues va a servirte. Yo quería agua, pero se acabó. No. ¿Y tú no te quedaste con hambre? Entonces agarra la punta de la mitad. ¿No? Pero no porque está abierto de galletas y no la vamos a comer. Tenía como tres. ¿Dónde más plumas? El profe también dijo que estaba bueno el pastel. Pensé que el profe me iba a caer. ¿Por qué? No sé. Pues yo pensé que la directora se iba a enojar. ¿Por qué? Porque ya ves que no dejaba. Diario, siempre, ahí cuando estamos en cuarto, a cada rato le mandaba pasteles a mí. Hoy su viejito, su perro viejito. Parece un viejito. ¿Por eso le dices viejito? ¿Porque parece un viejito? Sí. ¿Por bigotón? Sí. Están bonitos. Tu viejito está llora y llora desde hace rato. Ya le eché pollo, pero échale la sopa que está ahí a lo que pide más hambre. Que me amo. Ahorita se los enseño al viejito. Y mi mamá le va a hacer pozole en el rancho y quedamos de irnos en cuanto acabara, pero ay no, ya ando desvelada, cansada y tengo un regadero. Ya saben, hace uno algo y se llena de trastes. Y pues ahorita que acabemos de limpiarnos, vamos. Trae pulsera, ¿no? Sí, no. Son las pulseritas. ¿Aquí hace pulseras? Ah, sí. Sí. Son bonitas. Son bonitas. Y estos se me hacen curiosillos con su topper. Trae su topper. Viste que trae a los lados sus asas, sus agarraderas, ¿sabe cómo se llaman? Les hice unos bolitos pequeños a los niños. Traen 5 dulcitos así variados porque ya no me quedaban iguales. Pero traen 5 dulcitos así. Hice 31 bolos. Y estos son los dulces que me sobraron. Todavía me quedaron. Le digo a Abby que para su cumpleaños, para hacerle a ella también
una fiestecita ahí en su salón o aquí, pero no quiere. Digo, ah, bueno, para mi fiesta pues al cabo los dulces sí duran. Si no, yo me hago una fiesta que tú no quieres. Porque mira, pues sí sobraron todavía dulces. Me alcanzó para darle un bolo a dos maestros. El maestro de Mía y a la maestra de educación física, que me dio chance de agarrar unos minutos de su clase. Y bueno, yo me despido. Nos vemos en otro video. Bye.